La mano de la muerte se ha posado sobre la cabeza de nuestra reina Pasifaet, que a través de la sangre de nuestros hijos, el Minotauro reciba el justo tributo a su gloria. Nosotros pedimos a cambio solo la vida de nuestra amada reina. Minos, la sangre de una joven muchacha no salvará la vida de tu consorte. Tú, como yo, tienes una hija. Piensa en tu dolor si el Minotauro viviera su vida. Minos, te lo ruego. Todavía estás a tiempo. Detén la mano del sacerdote. No podemos oponernos a la voluntad de los dioses. Ha sido elegida para ser ofrecida al divino Minotauro. ¡No! ¡No! ¡Oh, soltadme! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Piedad! ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Dios, eso os lo ruego! ¡Haced que no oiga más gritos! El Minotauro ha aceptado nuestra ofrenda. Su benevolencia sigue velando por Creta. Ha llevado a cabo otro sacrificio. Padre. ¿Has hablado con el rey? Sí, pero ha sido inútil. Nuestras leyes le otorgan el poder absoluto. Maldito sea. El rey y nuestras leyes. No grites, en cada rincón se esconde un espía. Te quiero como a un hijo, lo sabes. Pero por la felicidad de Ilia, te aconsejo prudencia. Minos. La reina se encuentra muy mal. Ha preguntado por ti. Ven. Pasifae, el Minotauro ha sido aplacado. Con la sangre de nuevas víctimas. Los dioses han pedido otro sacrificio. Oh, será un sacrificio inútil, como los otros. Antes de morir, debo revelarte un secreto. En Ática vive una joven
hija nuestra. Tengo una hermana. Sí, Fedra. Una hermana gemela. Según la ley, una de las dos tendría que haber sido sacrificada al Minotauro. Dejé la elección a la nodriza. Tú te quedaste junto a mí y a tu hermana se la llevaron lejos. ¿Y la escondiste? ¿Dónde? No la sacrificarás. Si los dioses han permitido que viva, significa que te han perdonado. No seré yo quien la mate. Pero dime, ¿dónde está? En Trecene, una pequeña aldea de las costas del Ática. Ella cree ser hija de los que la han criado. Te lo suplico. Manda que la busquen. Haz que viva contigo y con su hermana. Pasifae, Pasifae, dime su nombre. Ariadna. Júrame que pondrás fin a los sacrificios humanos. Júramelo antes de dejaros para siempre. ¿Cómo probarás que tu segunda hija tiene derecho a ser perdonada? Si los dioses han permitido que viva sin castigar a Creta, es que los sacrificios al Minotauro son inútiles. Que nuestra ley está equivocada. Que es inhumana. Minos. ¿Inhumana? Hoy se ha realizado otro sacrificio inútil. Una madre está destrozada por el dolor. Y Pasifae nos ha dejado para siempre. Piensa bien lo que haces. Piensa en el futuro de tu reino. Basta, Ciro. Mi padre tiene razón. Ariadna debe volver a Creta. Pero hasta entonces, nadie debe conocer nuestro secreto. Por ello, tú mismo irás a buscarla y la traerás aquí. Mañana zarparás hacia el Ática. Haz preparar un barco. Me alegro de que tú también desees la presencia de Ariadna. Voy a velar junto al lecho de tu madre. La muerte de Pasifae le ha trastornado la razón. Y tú también, Fedra, te has dejado arrastrar por el dolor. Reflexiona un momento. Yo siempre reflexiono antes de hablar. Irás a Trecene solo. Nadie debe enterarse. Si es preciso, recluta algunos bandidos del lugar. Debes encontrarla. La encontraré. Y entonces clávale un puñal en el corazón. Dentro de poco llegaremos a Trecene. Allí podremos cambiar los caballos. Reemprenderemos el viaje enseguida. Y en Atenas tendremos tiempo de descansar. Llevas 5 años fuera. Has vivido las aventuras más increíbles. Te has hecho famoso como Hércules. Y en cuanto respiras el aire de casa, eres como un corderito que oye el balido de la madre. Tengo que volver a ser el hijo del rey de Atenas. Puede que mi padre me necesite ahora que es viejo. Al pensar que en Atenas deberemos separarnos, preferiría no llegar nunca. Puedes quedarte conmigo en Atenas y luego zarpar hacia Creta. Yo también añoro mi tierra. ¡Auxilio! 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 Los están matando a todos. ¿Quién? ¿Dónde? En Trecene. Unos bandidos han asaltado a la aldea. Demetrio, en marcha. Thank you.
busca. Arianna, llévatela de aquí. ¡Sálvala! ¡Malditos! ¡Malditos asesinos! Deja que vea tu rostro. ¡Asesinos! Eres tú. No hay duda. Por desgracia, los dioses son tus enemigos. A esa chica, yo os esperaré en el barco. Hay que matarla a toda costa. Esos dos son más fuertes que Hércules. Os daré 100 monedas de oro más y las esclavas serán vuestras. Vayan. ¿Es tu padre? Sí. Ya no tengo a nadie en el mundo. ¿Por qué no habéis dejado que me matasen a mí también? ¿Qué voy a hacer ahora? Ven a Atenas con nosotros. Serás mi huésped el tiempo que desees. Es extraordinario. ¿Qué? Es la viva imagen de mi princesa. ¿Conoces a Fedra, hija del rey de Creta? No. No conozco a nadie fuera de esta aldea. He nacido y vivido aquí. Sorprendente. Si tu aspecto no fuera tan modesto, diría que eres la princesa Fedra. Tras 5 años de ausencia, la nostalgia de tu hogar hace que veas Creta y su gente por doquier. Ven. Adiós. Atenas. Atenas. Siempre he soñado con verla algún día. ¿Pero tu padre querrá acogerme en su casa? ¿Hay sitio allí para mí?
Si no lo hay, nosotros dormiremos en el establo. ¡Atenienses! ¡Teseo ha regresado! ¡Gloria a Teseo, héroe de Atenas! Hijo mío, por fin has vuelto. 5 años son muy largos. ¿Pero quién es Teseo? El hijo del rey de Atenas. El eco de tus gestas ha llegado hasta nosotros. Nada ha cambiado en Atenas salvo yo, que soy más viejo. Tú, padre, eres como un nogal. La vejez te refortalece. Estos son mis amigos. Él es Demetrio, que siempre ha luchado a mi lado. Su padre, Xantos, es ministro de Minos, rey de Creta. Bienvenido a mi casa. Y esa joven que por su belleza parece más una diosa que una mortal, ¿quién es? Se llama Ariadna. Unos bandidos han destruido su aldea y han matado a sus padres. No tiene a nadie. Tú también eres bienvenida, hija. Ven. Siéntate. ¿Qué pelo tan suave tienes? Teseo te ha dejado a nuestro cuidado. Cuando hayamos acabado de arreglarte, parecerás una auténtica reina. Ya verás. Si aquellos bandidos eran atenienses, será más fácil encontrarles y castigarles. ¿Qué podían buscar en una aldea de pobres campesinos? Al huir, fueron hacia la costa. Quizá eran extranjeros. ¿No crees? No sé qué decir. Es todo muy extraño. Especialmente el parecido de Ariadna con Fedra. Tu reina debe de ser maravillosa. Me gustaría conocerla. Ahí la tienes. Mira. Ariadna. Precisamente hablábamos de ti. Demetrio insiste en que te pareces a su reina. Es verdad. Y ahora más que nunca. Me parece imposible. Ninguna mujer puede tener una sonrisa tan dulce. ¿Y con 30 hombres no has sido capaz de capturarla? No había previsto la intervención de esos dos. Teseo es muy fuerte. Y Demetrio habría podido reconocerme. Era peligroso. Más peligroso es que esa mujer siga viva y que Demetrio la haya conocido. Enviaré a un hombre de confianza al palacio de Egeo. Será fácil acallar a Demetrio para siempre. ¿Estás loco? ¿No te das cuenta de que si fallase otro intento, toda Atenas conocería mi secreto? ¿Y qué hacemos? Ve a ver a mi padre y dile que mi hermana ha muerto. Lo siento, Minos. Gracias. Sé que me eres fiel. De modo que no hay ninguna esperanza. Esas costas son refugio de piratas y bandidos. Cuando asaltaron la aldea, no se salvó nadie. Un campesino me mostró el túmulo bajo el cual yacían los cuerpos de Ariadna y de su nodriza. Qué horrible bebida es esta. Una poción de hierbas que te proporcionará un sueño sin pesadillas. Todavía no he sido vencido. Recuerda que me basta con superarte en un solo juego. Thank you.
lanzamiento. Va a ser difícil ganarte. Pero has tenido la ventaja de lanzar después. Pues con la pértiga saltaré primero. Bien. En esta prueba me rindo. Eres demasiado hábil. Pero me queda una posibilidad. El disco. Vamos. Dámelo. Toma. Has ganado y tendré que aceptar tu voluntad. Dime, ¿qué debo hacer? Ya lo sabes, quedarte conmigo en Atenas unos días más. No, no puedo. Ardo en deseos de abrazar a mi padre y a mi hermana. Solo eso me empuja a volver a Creta. Si no, me quedaría para siempre. Lamentaré verte partir. Y a mí también dejarte. ¿Podría hacer algo por vuestra felicidad? ¿Has oído, Ariadna? ¿Qué deseas? Nada. ¿Qué más podría desear? Me parece vivir en un sueño. Un sueño maravilloso. Ya veo qué puedo hacer. Dejaros solos, ¿eh? No, Demetrio. Pareces temer quedarte a solas conmigo, como si quisieras evitarme. ¿Por qué? No es eso. Es que yo soy una campesina, ¿y tú? Solo soy un hombre. Un hombre como los demás que se ha enamorado de ti, Ariadna. Y todo lo demás no cuenta. Pero te lo ruego, basta. Me da vueltas la cabeza. ¿Y Demetrio? No le he visto todavía, no ha llegado. Demetrio. Ciro, ¿qué haces aquí? Nadie debe saber que estoy en Atenas. Me envía Fedra. La chica que habéis salvado en Trecene debe desaparecer. ¿Ariadna? ¿Desaparecer? ¿Por qué? Fedra quiere que muera. Es una orden. ¿Desde cuándo Fedra da órdenes? Yo obedezco solo a Minos, el rey. También tu padre ha dado esa respuesta. Y ha acabado en la cárcel. ¿En la cárcel? Y con él tu hermana. Han cambiado muchas cosas en Creta. Pero tienes la posibilidad de salvarles. ¿De qué modo? Matando a Ariadna. ¿Estás loco? Si para la luna nueva no has cumplido la orden de Fedra, tu hermana Ilia será sacrificada al Minotauro y tu padre entregado al verdugo. ¿Quién es en realidad Ariadna? No te incumbe. ¡Demetrio! Recuerda, antes de la luna nueva. Demetrio. ¿Qué haces aquí? Vamos, ven a divertirte con nosotros. No, gracias. Estoy cansado. Muy cansado. ¿Atenas ya empieza a aburrirte? Al contrario. He decidido quedarme un poco más. Ah, o sea que tú también estás enamorado. Buena suerte. Dime, ¿dónde está tu amado? A lo mejor vendrá más tarde. Demetrio se queda con nosotros. ¿Quieres un poco más?
Demetrio. ¿Por qué? Soy un cobarde. ¡Un cobarde! Querías matarme. ¿Pero qué te he hecho? ¡Demetrio! ¡Demetrio! Demetrio, ¿qué ocurre? He oído unas voces. Ariadna. Teseo, yo... no soy digno de tu amistad. Pregúntale a Ariadna. Si tuviera valor, la habría matado. ¿Qué estás diciendo? Fedra quiere su muerte. Fue ella quien ordenó la matanza de Tracene. Y ahora Fedra me chantajea con la vida de mi padre y de mi hermana. ¿Pero por qué razón Fedra me odia tanto? No lo sé. Quizá el motivo sea el hecho de que te parezcas a ella más que su reflejo. Pero aunque desvele el misterio que te rodea, eso no servirá para salvar la vida de mi padre y de mi hermana. Era eso lo que te angustiaba. ¿Por qué me lo has ocultado? Debemos resolver este misterio. Iremos juntos a Creta. Si vas a Creta, ofenderás y desafiarás a Minos. No a Minos, sino a Fedra. Ella nos ha desafiado intentando matar a nuestra huésped y chantajeando a Demetrio. Demetrio es amigo mío. Y mi deber es ayudarle. No debes volver a arriesgar tu vida por mí. Si Fedra desea mi muerte, debo ser yo quien vaya a Creta. Tu vida me pertenece. No temas, sabré defenderme por ti. Durante años he esperado tu regreso. Esperaba tenerte a mi lado hasta la muerte, pero evidentemente los dioses no quieren concederme tal gracia. Padre, te confío a Ariadna. Ámala y protégela como a una hija. Cuando regrese, se convertirá en mi esposa. Perdóname, hija mía. Yo soy el responsable de tu desventura. No hables así. Tú siempre has luchado por la justicia. Y yo soy feliz compartiendo tu suerte. Me siento orgulloso de tu valor. Mientras tú estés a mi lado, no le tengo ningún miedo a la muerte. ¡Ya viene! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Vamos, en pie! ¡Os toca a vosotros! ¡No! ¡Levantaos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Tú no! ¡Déjalo! ¡He dicho que no! ¡Déjalo! ¡Siéntate! ¡Tú, vuelve! ¡Padre! ¡Ilia! ¡Ilia! ¡Venga, ven conmigo! ¡Padre! ¡No! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡No! ¡No os la llevéis! ¡No os la llevéis! ¡Demetrio! ¡Agmene! Amigo. Alabado sean los dioses por tu regreso. ¿Y mi hermana Ilia? Allí.
La conducen al templo. Al amanecer será sacrificada. No hay esperanza. ¿Y mi padre? En las prisiones. Pero, ¿y sus amigos dónde están? Reunidos en casa de Gerión. Vayamos a verles. Tú, Gerión, eres amigo de Xaltos. No puedes dejar que la mate. ¿Pero qué puedo hacer? Si él estuviera libre y uno de nosotros en las prisiones, seguramente haría algo. ¡Gerión! ¡Gerión! ¡Demetrio ha vuelto! ¡Demetrio! Aquí tu vida está en peligro. Mi vida no importa si se trata de salvar a mi padre y a mi hermana. Teseo, hijo del rey de Atenas y mi mejor amigo. He luchado a su lado durante 5 años, en cientos de batallas. Sin duda, todos habréis oído hablar de su valor. ¿Qué quieres? Habla. Vengo de casa de Gerión. Están conspirando para liberar a Xaltos. ¿Es todo lo que tienes que decir? No, mi reina. Pero antes concédeme una gracia. Mañana mi hija será sacrificada al Minotauro. Te pido su vida a cambio de... ¿Osas negociar conmigo? No debes dudar de la clemencia de nuestra reina. Ella sabrá agradecértelo. ¿Me lo prometes? Habla. Demetrio ha vuelto a Creta. Con él está Teseo, hijo del rey de Atenas. ¿Dónde están? En casa de Gerión. Lleváoslo de aquí. Fedra, ¿salvarás la vida de mi hija? Llevadle a las prisiones. ¡Asesina! ¡Asesina! Demetrio no te ha obedecido. Daré orden de que le arresten. No, espera. Ve a casa de Gerión. E invita a Teseo a venir aquí. Dile que deseo conocerle. ¿Y Demetrio? Solo cuando Teseo esté conmigo, darás la orden de arrestarle. Antes de que amanezca, quiero que esté en las mazmorras del templo. Demetrio me ha dicho que todo el pueblo de Creta os aprecia. Que confía en vosotros. ¿Y vosotros cómo se lo agradecéis? Los delitos de Fedra continúan. Hay inocentes que van hacia una muerte horrible. No podemos perder más tiempo. Debemos actuar. Tú no conoces a nuestro pueblo. Gracias. Nadie osaría enfrentarse al Minotauro. Fedra y Ciro lo saben y por eso cometen todos sus delitos en nombre de ese monstruo y el pueblo está aterrorizado. Tenéis que explicar al pueblo que el Minotauro no es una divinidad. Que la reina se sirve de él para esconder sus delitos. Debéis liberar al pueblo de su pánico. ¿Pero cómo? Hablando en las plazas, no podríamos decir ni una sola palabra. Creta está llena de espías, quizá incluso entre nosotros. Escuchad, nosotros dos podríamos entrar en el laberinto. Es imposible, Teseo. ¿Por qué es imposible? ¿También temes al Minotauro? No, no le tengo miedo a ese monstruo. ¿Y pues? Supongamos que podemos entrar. Luego, ¿cómo saldríamos del laberinto? ¡Gerión! Llega Ciro. Los guardias han rodeado la casa. Alguien nos ha traicionado. Mantened la calma. Sabremos defendernos. Vamos armados.
De modo que tú eres Ciro. La primera vez que te vi parecías un bandido. No imaginé que fueras el hombre más poderoso de Creta. La vida nos reserva siempre sorpresas. Fedra ha sabido que estás aquí y me ha enviado para invitarte a su corte. Quiere hablar contigo. Te acompañaré. Fedra quiere hablar con Teseo. Solo con él. Espérame aquí. Vámonos. Me alegro de que hayas aceptado venir. Toda la Hélade habla de tu valor, de tu heroísmo. Tan solo lamento que prefieras la amistad de mis enemigos a la mía. Si quieres decir que prefiero la causa de la justicia, es cierto. Podría hacerte pagar cara la audacia de esas palabras. ¿Cómo? ¿Haciéndome apuñalar por la espalda por ese falso bandido que solo se atreve a luchar contra doncellas indefensas? Vosotros dos. Tu fuerza es digna de tu fama. Sé bienvenido a Creta. Cuando sepas por qué estoy aquí, quizá cambies de idea. Quisiera hablarte a solas. Espérame en los jardines. No tardaré. Si Arianna se parece tanto a mí, no debería serte difícil amarme. Los mismos ojos. El mismo pelo. Y los mismos labios. ¿Por qué querías que matasen a Arianna? No fui yo quien dio la orden a Ciro. Ya. ¿Y el padre y la hermana de Demetrio? ¿Por qué quieres que mueran? ¿Por qué te interesa tanto Demetrio y su familia? Demetrio es amigo mío y haría cualquier cosa por ayudarle. Bien, les liberaré. Y Arianna estará a salvo. ¿Y qué pides a cambio? A ti. Te quiero en el trono, a mi lado. Dame tiempo para pensarlo. Pronto amanecerá y empezarán los sacrificios en el templo.
Ven tú también. Allí te será más fácil decidir. Parecía sincero y se ha puesto él también de parte de Fedra. Ni siquiera se ha opuesto al arresto de Demetrio. Que empiece el sacrificio. Imploremos al Minotauro al objeto de que siga protegiendo nuestra tierra. ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Fernando! ¡Corina! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Soltadme! ¡No me quiero dormir! Dime, ¿has pensado en mi propuesta? Haré cuanto me pidas, pero jamás renunciaré a Ariadna. Así eres tú quien les condena. Habéis sido elegidas para ser ofrecidas al sagrado Minotauro. Que la sangre de nuestros hijos sea el justo tributo a su gloria. ¡Detenedle! Salir vivos de la ciudad. Thank you.
Demetrio. Demetrio. Teseo. Intenta salvarte tú. Yo estoy acabado. Huye. Ponte a salvo. Todo ha terminado para él. Llevemos la noticia a Ciro. ¡Rápido! Anfitrite, la diosa del mar. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Aquí el tiempo no existe. A mi lado lo olvidarás todo. Te volverás inmortal como un dios. Compartirás conmigo el reino del mar. Te ayudaré a olvidar todas las penas humanas. Vivirás entre los dioses feliz y libre de todas las ansiedades de los hombres. Yo soy un mortal, no un dios. Y mi destino es vivir entre los sufrimientos de los hombres. ¿Piensas en Ariadna? Sí, en ella. Y ni siquiera sabes quién es. Es la mujer que amo. Es la hermana de Fedra. Y Fedra quiere matarla porque la teme como rival del trono. Tú eres una diosa. Lo puedes todo. Haz que vuelva a Atenas. Haz que pueda guiar mi ejército contra Fedra y destruir Creta. Demasiado tarde. Ven.
Mira. Nada más recibir la noticia de tu muerte, tu padre Egeo quiso vengarte declarando la guerra a Creta. Infantería evitará el enfrentamiento abriendo sus filas para luego cerrarse detrás de la caballería enemiga. Han caído en nuestra trampa. Están atrapados. Adelante la caballería. Ojalá los dioses hubiesen impedido a tu padre emprender tan absurda hazaña. Su ejército, diezmado, deja en el campo centenares de muertos. Y ahora, la venganza de Fedra se abalanza sobre la derrotada Atenas. ¡Venga, vamos! Cada año Atenas tendrá que entregar 7 jóvenes y 7 doncellas para sacrificar al divino Minotauro. Yo soy el responsable de la guerra. Mi pueblo no tiene la culpa. ¡Llevadles al barco! ¡Andando! Todo por mi culpa. No puedo dejar morir a esos inocentes. No debes salir. Órdenes del rey. Escúchame, Egeo. Puedo hacerte una propuesta para salvar a esos inocentes. ¿Cuál? Sé que escondes a una mujer. Se llama Ariadna. Juré a mi hijo que defendería su vida a toda costa. El juramento de un vencido no vale nada ante el vencedor. ¡Entrégame a esa chica! Tendrás que matarme a mí para tenerla. Como quieras. Antes de zarpar la encontraré. Te lo aseguro. Ayúdame, Anfitrite. Déjame partir enseguida. ¿De qué serviría? Ariadna intentó resistirse, pero en vano. La idea angustiosa de esos jóvenes rehenes la empujó a entregarse. Esperaba poder salvar sus vidas, pero el suyo fue un gesto inútil. A Ciro no se le puede pedir clemencia. Atrás, no puedes pasar. Quiero hablar con Ciro. Llévame ante él, me está esperando. Sígueme.
Ciro, esta mujer quiere hablar contigo. Dice que la estás esperando. Vete. Ariadna. Sí, soy yo. Estoy dispuesta a acompañarte a Creta. Solo te pido que los 14 jóvenes que has cogido como rehenes sean liberados. Tu gesto es muy noble, pero no me corresponde a mí decidir. ¿Qué debo hacer? Te llevaré conmigo a Creta. Pronto zarparemos. Y Fedra será quien decida la suerte de los rehenes atenienses. Haré lo que quieras. Sígueme. Preparaos para izar las velas. Pronto zarparemos. Basta, basta. Mi pueblo está rendido. La mujer que amo está a punto de ser sacrificada al Minotauro. ¿Y tú me pides que me quede aquí contigo? Te amo, Teseo. Yo soy un mortal y tú una diosa. Podría hacer que me amases y retenerte aquí. Podría hacer que olvidases tu mundo para siempre. Tu magia es poderosa, pero no lo bastante para generar en nosotros el misterio del amor mortal. Yo solo te pido que me ames como a una mujer cualquiera. Es imposible. Tú eres una diosa. Te lo ruego, Anfitrite, deja que me vaya. He intentado luchar contra el destino, pero ha sido inútil. Debo doblegarme ante él. Contra el destino no sirve ni siquiera ser una diosa. Obedecido. Pero habría sido más prudente matarla echándola a la mar. Jamás se habría enterado nadie. Necesito verla. Quiero ver si realmente nos parecemos. Si es tan bella como yo. ¿Y luego? De las dos caras solo quedará una. ¿La sacrificarás al Minotauro? No. Debe desaparecer. Como si nunca hubiera existido. ¿Eres Fedra? Sí. Estaba ansiosa por verte. Por conocer a mi querida hermana. ¿Tu hermana? ¿No lo ves? ¿No crees estar mirándote en un espejo? Entonces, yo también soy hija de un rey. Sí. Pero nuestro padre cree que has muerto. Y debes seguir creyéndolo.
¿Dónde está la chica? No lo sé. Habla o te corto el cuello. Allí. Ni siquiera Teseo te reconocerá cuando te encuentre en el reino de los muertos. ¡Abrázale la cara! ¡Abrázale la cara! ¡Eres una asesina! ¡Teseo! Seguidme. Es nuestra única posibilidad. A partir de ahora, tú eres Fedra. Has matado a Ariadna, pero yo la vengaré. ¡Teseo! Sí, soy yo, Ciro. No soy un fantasma. ¡Cogedle! Le tiraremos al foso. ¡No! Será sacrificado al Minotauro. ¡Lleváoslo! ¿Y Ariadna? Muy caluroso. ¿Quieres que te acompañe al jardín? Podrás descansar a la sombra o darte un baño. Voy a prepararlo, ¿eh? Gracias, pero deseo ir a ver a mi padre. Pero el médico prohibió a todos hablar con el rey. No puede prohibírmelo a mí, su hija. Fedra, no vayas a darle, es mejor. ¿Por qué? No lo has visto últimamente. El mal le ha anulado. Desconfía de todos, también de ti. No te preocupes. Quiero quedarme a solas con él. ¿Qué quieres de mí? ¡Vete! Sal, tú no eres mi hija. Tú solo quieres mi muerte. Padre, padre mío. Yo no soy Fedra. Soy Ariadna, tu hija. Y no quiero que te mueras, créeme. ¿Mientes? Ariadna está muerta. No, no. En diversas ocasiones han intentado matarme, pero el destino siempre me ha perdonado. Te lo ruego, mírame. Seguro que podrás ver en mí algo que me distinga de Fedra. Te lo ruego, mírame. Te lo ruego, padre. ¿Y Fedra? Está muerta. ¿Muerta? Perdóname.
Sé que ello te causa un gran dolor. Pero no ha sido culpa mía. Lo juro. ¿Hay noticias del rey? Está con Ferrer. Ella ha querido verle y ahora la he visto llorar en sus brazos. Llevad a Teseo a la sala de tortura. Fedra jamás lloraba. Hija. Hija mía. Tened valor. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Encontraremos una salida. Los carceleros. Ven. Se llevan a Teseo. Estamos perdidos. Teseo. Solo tú puedes salvar nuestras vidas. Teseo. ¡Abajo! ¡No! 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 Traedle aquí. Adelante. ¿No imaginas lo que voy a preguntarte? No, pero supongo que me has traído aquí por algo importante. Sí, al menos para mí es muy importante. Ciro te ruega que te reúnas con él en la prisión. Llévame. Mira. Normalmente este es el mejor método para obtener las respuestas que más se acercan a la verdad. Espero no decepcionarte. Tú amabas a Ariadna. Pero ante su muerte no vertiste ni una lágrima. ¿De qué sirven las lágrimas? Has dicho que no querías decepcionarme. ¿Quién murió la otra noche? ¿Fedra o Ariadna? Ariadna. ¡Teseo! ¡Basta! Estoy bien. Sí. Basta. He obtenido la respuesta que quería. No. No tengas miedo. No ganaría nada matándole. Es más, podrá volver libre a Atenas. Pero tú deberás quedarte conmigo. Fedra era bella, pero ambiciosa y cruel. Tú también eres bella, pero tu ánimo es diferente. Seguirás siendo Fedra, la reina de Creta. Y yo me sentaré a tu lado. ¿Aceptas? ¡No! La decisión es solo tuya. El rey nunca había pedido nuestra ayuda hasta hoy. Desde hace meses no deja ni que nos acerquemos a él. Os juro que es la verdad. Creedme. Minos, mi padre, me ha enviado aquí porque confía en vosotros. ¿Por qué no queréis creerme? No os estoy engañando. Si Fedra realmente ha muerto, como dices, si tú eres la segunda hija de Minos, entonces eres la nueva reina de Creta y puedes restablecer la justicia tú sola. ¿De qué te serviría nuestra ayuda? Yo sola no puedo. Yo no sé nada. Ciro es quien manda. El palacio está repleto de sus guardias, de sus espías. Si descubre mis intenciones, será el fin para mí y para Teseo. Os lo ruego.
Os lo suplico. Demetrio nos habló de una chica idéntica a Fedra. Nosotros no podemos hacer nada. Empiece el sacrificio. Imploremos al Minotauro que siga ofreciendo su protección a nuestra tierra. Fedra sonreía durante los sacrificios. No te delates. Os han traído aquí para morir lejos de vuestras casas. Pero los que sacrifican la vida para mayor gloria de los dioses son por ellos predilectos. ¡Venga! ¡Arriba! ¡No! ¡Arriba! No, ¡arriba! ¡Bien! ¡Muévete! No, ¡muévete! No. ¡No os mováis! ¡Echadle al laberinto! ¡Alto! Entraré solo. Mataré al Minotauro, o él me matará a mí. ¡Carnicería!
Teseo ha entrado en el laberinto desafiando al Minotauro y prometiendo al pueblo que le mataría. ¿Y mi hija? Ha entrado tras él en la cueva. Vayamos al templo.
El pueblo se ha rebelado contra la opresión y el engaño. Ocupa de nuevo el trono de Creta. ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Alégrate, pueblo de Creta! ¡El Minotauro ha muerto! ¡Ey!